No habrá edición número 39 de la Feria Chiapas este año, así lo anunció Manuel Pariente Gavito, presidente del patronato de esta festividad que es considerada la más importante para el estado y dentro de las cinco más importantes del país. En este anuncio se hizo énfasis en que esta decisión fue motivada por la preservación de la salud de los chiapanecos por el tema de la pandemia del COVID-19. Esta medida se ha tomado para no poner en riesgo la salud y la vida de la población. Fue una decisión tomada anteponiendo la vida y no el tema económico, así lo expresó. Dio también a conocer que hasta el momento no se tiene un estimado del impacto económico por la cancelación, sin embargo indicó que será grande, ya que en cada edición de la Feria Chiapas se había tenido un registro promedio de 250 mil visitantes. Este espacio permanecerá cerrado al público en general, por lo que no se llevará a cabo eventos masivos ni actividades en el Palenque de Gallos, tampoco se instalarán juegos mecánicos, ni se brindarán servicios de restaurante, bares y antros. En este mismo escenario dio a conocer que se llevará a cabo únicamente la exposición ganadera organizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la SAGIP, y la Asociación de Criadores de Razas Puras del Estado de Chiapas. Este evento, dijo, se llevará a cabo bajo los protocolos sanitarios y de prevención establecidos por las autoridades de salud. Insistimos que es un evento organizado por la SAGIP del domingo 4 de diciembre al domingo 13 de diciembre, sin otro tipo de eventos más que la expo ganadera. Así lo dio a conocer. Indicó también que la cancelación de la Feria Chiapas, que tendría lugar en este 2020 del 11 al 20 de diciembre, se suma a otras ferias del estado y del país que han sido canceladas en este 2020 por la pandemia del COVID-19. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. La agrupación denominada Pequeñas Tienditas realizará su primera Expo Feria de Tienditas y Tianguis Uchiapa 2020, evento que busca reactivar la economía en este municipio que también fue golpeada por la pandemia del COVID-19. Este evento tendrá lugar el domingo 15 de noviembre a partir de las 8 de la mañana. El grupo de emprendedoras reconoció que esta es una de las vías por las cuales pueden comenzar a caminar nuevamente. Las actividades en ese sector se están reactivando poco a poco. Los ingresos que percibimos son bajos, impidiendo un crecimiento significativo para nosotras. De continuar igual, conllevaría el cierre de los pequeños negocios, como ya ocurrió en algunos casos, comentó Citra Yedanir Nucamendi, integrante de Pequeñas Tienditas. Informó que cuando se inició este proyecto, lo que hicieron fue unir a todas las tienditas en una sola casa, en un solo negocio, y sacar los productos en rifa para darse a conocer. Esta sería la primera expo feria de tienditas y tianguis. Dentro de la finalidad que tienen las integrantes de este grupo es el de darse a conocer primeramente en este municipio, posteriormente implementar un espacio o tianguis de manera permanente, como ocurrió en otros municipios, como en el caso de Berriozábal. Esta expo tendrá como sede la calle en donde se localiza el Parque Santa Ana, ya que es una de las vías principales de este municipio. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. El presidente en Chiapas del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, Ciro Sales Ruiz, destacó que en la entidad avanza con paso firme la conformación de los comités seccionales gracias al respaldo de la población. En relación a este trabajo estructural realizado hasta el momento, reconoció que a pesar de los obstáculos que enfrentó el partido para ganar las elecciones en 2018, la transformación del país está siendo posible. El líder morenista realizó este viernes una visita al municipio de Montecristo de Guerrero, en la región frailesca de Chiapas, para inaugurar la Casa de Morena. Durante su intervención, Juan Carlos Páez Hernández, actual consejero de Morena en Chiapas, pidió a los ciudadanos sumarse a la participación política y electoral. Es necesario con ello no caer en las manos de la corrupción y el engaño de la política neoliberal que se mantuvo por un largo tiempo en el poder, así lo expresó. También en este acto, Moni Ángel Ventura, ciudadana de este municipio, reconoció la presencia del dirigente de Morena en Montecristo de Guerrero, toda vez que se trata de un municipio pequeño donde las personas de alguna manera se han sentido en el abandono institucional. En este sentido también, Sales Ruiz destacó que hace falta empezar la transformación desde abajo hacia arriba. Hace falta llevar el mensaje de los logros a todos los rincones del país para que sepan qué es lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de la Cuarta Transformación. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Integrantes del Sindicato del Personal Académico de la UNICACH, ESPA UNICACH, acudieron al Palacio de Gobierno donde solicitaron la intervención del Secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos,
para que se evite la llegada de Zoila García Ruiz a la Secretaría General del organismo sindical. De acuerdo con Freddy Penagos García, secretario general en funciones, la ex integrante del sindicato se ha valido de documentación falsa para tratar de engañar a las autoridades y con ello tomar el cargo de manera sorpresiva. Según dijo, García Ruiz permaneció durante 18 años como secretaria del secretario general anterior, pero cuando se le envió a cumplir con funciones como docente, no se presentó a laborar y por ello fue dada de baja de la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas, sin que hasta el momento se sepa que esté reintegrada la institución. Los quejosos advirtieron que Zoila García busca sorprender a las autoridades con documentación falsa en la que se avala que se realizó una asamblea y cuenta con firmas apócrifas de los agremiados. Con el respaldo de la documentación falsa, García Ruiz busca que la Junta de Conciliación y Arbitraje le brinde una toma de nota que, de acuerdo a lo que señala, no cuenta con el aval de los integrantes de la SPAUNICACH. Sobre la documentación firmada, los manifestantes advirtieron que las personas aludidas ya se formularon una denuncia de carácter penal por el delito de falsificación de firmas ante la autoridad correspondiente. Con la toma de nota que se le ha entregado a García Ruiz y en caso de que se lograra ejecutar, se abren las puertas a prácticas tales como el mal uso de las finanzas, contratos colectivos que se negociaban bajo lo oscuro y con ello se dejó a la indefensión a los agremiados, quienes no gozaban de mejoras laborales o recategorizaciones, enfatizaron. El comité que integra la dirigencia del sindicato logró obtener una reunión para el próximo jueves 19 de noviembre en la que participarán las partes involucradas a fin de que se aclare la situación. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Se alista el Instituto Municipal de la Juventud y el Emprendimiento INJUVEM para concretar el primer Consejo Juvenil en la historia de Chiapas con jóvenes destacados de todos los sectores de la población tuxtleca, revela Marcela Castillo Adrestain. La directora del INJUVEM dio a conocer que tras el éxito obtenido en la nutrida participación de jóvenes para ser seleccionados como Premio Municipal de la Juventud, ya se alistan las acciones para definir la forma en que estará conformado, en el cual participarán 30 jóvenes tuxtlecos. En este sentido, apuntó que el objetivo primordial es el de consolidar un plan de desarrollo en conjunto sociedad y autoridades con la suma de la capacidad de las juventudes tuxtlecas, la cual ha quedado demostrada en demasía. Los invitados a conformar este grupo serán jóvenes activistas, emprendedores, deportistas, promotores culturales y demás jóvenes interesados en ser proactivos y participar en el desarrollo de políticas públicas con el enfoque juvenil, tomando en consideración todos los sectores de la sociedad tuxtleca. El presidente municipal Carlos Morales Vázquez destacó: la funcionaria municipal tiene un serio interés en que los jóvenes participen en forma activa y para ello se les brinda un espacio con derecho a voz y participación directa con el objetivo de incidir en la toma de decisiones. Marcela Castillo también aseveró que si bien es cierto a las autoridades les corresponde abrir las oportunidades, es importante la participación de los jóvenes en este tipo de acciones encaminadas a fortalecer su bienestar y desarrollo. Podrán participar jóvenes de 18 a 29 años de edad, dijo, al mismo tiempo que reconoció que muchos de los ya interesados en sumarse a la iniciativa son los mismos jóvenes que obtuvieron el Premio Municipal de la Juventud 2020, puesto que son personas con una importante trayectoria en cada uno de los ámbitos de desempeño. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Daniel Castillo Valencia es uno de los ganadores del Premio Municipal de la Juventud 2020, participante de la categoría de Expresiones Artísticas y Culturales. Nos cuenta que en su familia no existen antecedentes directos de alguna persona ligada al arte de forma directa. Sin embargo, él comenzó en este camino de forma espontánea mientras cursaba la secundaria. En sus comienzos se autoidentificó como Daos, alias con el que comenzó en el arte callejero conocido como graffiti, de manera inicial con un grupo de amigos y poco a poco fue orientando sus conocimientos en este sentido. Castillo Valencia es un joven que acostumbra a transportarse en una bicicleta en la que se le puede ver por las calles de la capital chiapaneca y en la que nos cuenta se ha dado la oportunidad de viajar a los alrededores como Copoya, Chiapa de Corzo. Consolidado como diseñador gráfico y con la licenciatura de Artes Visuales por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH,
Es también poseedor de un diplomado en arte urbano, espacio público y comunidad del Coneculta IMBA en el año 2014, con el que ha logrado generar experiencias colectivas y comunitarias mediante el arte. Castillo Valencia ha participado en proyectos con comunidades en la Ciudad de México, la frontera sur con Guatemala y en su ciudad natal, Tuxtla Gutiérrez, usando como medio el uso del grabado, stencil y el dibujo. El joven de 25 años cuenta con el cargo honorario de coordinador de los proyectos de arte urbano en el barrio San Roque, espacio en el que colabora de forma activa sin mayor interés que la difusión artística, la cual lleva a cabo a través de la impartición de talleres de impresión, clases de dibujo y la elaboración de murales en conjunto con vecinos, mismos que dan identidad al sitio. Castillo Valencia ha sido becario dentro de la categoría de Jóvenes Creadores 2019 del FONCA y beneficiado en el programa PACMIC 2019. La serie de acciones que ha desempeñado le han valido ser propuesto por integrantes de la sociedad tuxtleca como candidato al Premio Municipal de la Juventud, galardón del que ahora es poseedor y en el cual fue seleccionado junto a otros 14 jóvenes en la edición 2020. Sin dejar de lado que para el reconocimiento fueron postulados cerca de 300 jóvenes de entre los 12 y los 29 años de edad con actividades destacadas en Tuxtla Gutiérrez. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. El artista invitado para este 14 de noviembre al programa Tandarán es el artista visual Revolver Rodríguez, egresado de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. De acuerdo con información emitida por Juan Betanzos, integrante de Caleidoscopio Galería Taller y organizadores de la plática, Revolver plasma en sus obras el surrealismo contemporáneo y el estudio de los instintos. Añaden que para el creador, el arte que se produce hoy en día debe ser basado en el instinto innato, que tiene que ser humano para dejar huella en el mundo, donde nos consumimos por lapsos. Indican que la obra de Revolver va desde el estudio de los animales hasta jugar con la forma, porque pretende mostrar una metáfora para crear escenarios oníricos. Por último, mencionaron que ha participado en diversas exposiciones en el estado de Chiapas, mostrando técnicas como óleo, acuarela y fotografía. En entrevista con Luz Martínez, integrante de Caleidoscopio Galería Taller, mencionó que la plática podrá sintonizarse en la citada página llamada Caleidoscopio en Facebook. Los episodios, dijo que serán cada 15 días. Finalmente agregó que Caleidoscopio siempre se ha preocupado por la gestión y la promoción cultural, principalmente en nuestra ciudad Coneja. Llevamos 8 años haciéndola de manera profesional y nos preocupa en demasía que los espacios destinados a ello no sean tan visibles o se cierren, como es el caso de nuestro maravilloso Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que se encuentra en remodelación. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Se concretan los recortes al cine. Y es oficial, el Instituto Mexicano de Cinematografía, órgano rector del cine en México, tendrá un recorte de 46 millones de pesos para 2021 con relación a 2020. Esta disminución se suma a la extinción este mismo año e impulsado desde la Presidencia de la República del Fidecine y Foprocine, figuras que apoyaban las películas de corte comercial y autoral respectivamente. La mayoría de morenista de la Cámara de Diputados desechó la propuesta surgida en la Comisión de Cultura y Cinematografía dentro del mismo legislativo de incrementar los 191 millones de pesos contemplados por la Secretaría de Hacienda. De este total, de acuerdo con el proyecto de egresos de la Federación, se han destinado 115 millones de pesos al rubro de transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas, donde estaban contempladas Fidecine y Foprocine. La cifra es de 27 millones de pesos menos que ambas figuras tuvieron globalmente este año. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, argumentó para la desaparición de fideicomisos que había opacidad en ellos, pero aseguró que los artistas recibirían los mismos recursos, aunque de manera directa. Por parte del INCINE no ha habido reacción al recorte concretado. Durante una reunión con Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara Baja, representantes de la comunidad cinematográfica exigieron que en la ley quede por escrito la obligatoriedad del gobierno de apoyar al cine mexicano. Entendemos la situación de la pandemia, los límites que existen a los presupuestos, pero pedimos que antes de dejar la legislatura en 2021, cumplas con la ley de cine y que se restituyan estos acuerdos en ley, aunque no se hable de fideicomisos, pero sí la exigencia y obligación del Estado de apoyar con diversos mecanismos, exigió Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Para TVO de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza.